autopatrocinador oficial por segundo año consecutivo del béisbol nacional. Desde que nos cambiamos a Másmóvil, mi mamá no se estresa si se pierde su novela, porque la puede ver después en Replay TV. Mi papá mira todos sus juegos donde sea por el app Másmóvil TV. Y mi abuela cambia entre la lotería y Netflix a balazo. Netflix. Vive en la casa del futuro con Más TV Total y disfruta la primera caja Smart que convierte tu TV en un Smart TV con control por voz y Replay TV gratis. Cámbiate ya con el paquete hogar. A mis 7 años, Más TV Total me ha resuelto la vida. Másmóvil, la señal de Panamá. Todo todito. No le metas mente. Métele los nuevos planes prepago Todo Todito de Másmóvil. Ahora sigues quintuplicando con tu recarga mientras disfrutas de toda la data ilimitada y la recurrencia. Es opcional porque tú lo pediste. Swipea a taquilla y comparte data con tus trenes desde 5 palitos por 7 días. Actívalos ya con Másmóvil, la señal de Panamá. En Cobre Panamá, estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional. Con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Coclé en la categoría juvenil y mayor de Fedebase. Por 10 años hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando... Te quiero ver, volver a descubrir, te quiero escuchar, tus sonidos son parte de mi historia... Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener. Enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. Nosotros, el técnico de Veragua, Plácido Soto. Plácido, un arranque de campeonato que quizás muchos no lo esperaban. El equipo de Veragua está cumpliendo con los objetivos, 3 victorias de manera consecutiva, el único invicto de su grupo. Sí, no, primero darle las gracias a la federación y a ustedes que están aquí presentes. Sí, el equipito está jugando una buena pelota, está a la defensiva, no hemos cometido muchos errores. Estamos golpeando a la hora buena y los lanzadores se están portando en el momento que está difícil, sacan los episodios. Hoy ganaban un partido con un solo imparable. Un dato curioso a esa altura del encuentro. Eso indica de que están jugando pelota pequeña, avanzando los corredores para la banda contraria, bateando elevado de sacrificio. Está jugando un buen béisbol, por lo menos en ese aspecto. No, sí, esto es lo que viene a hacer el equipo de Veragua. Jugar una buena pelota, tocar la bola, a correr las bases, hit and run, robo. Y atraerlo con un batazo afuera, hacer una a una en cada episodio, ganamos el juego. Mucha confianza en un veterano como Abraham Atencio, lo trae una situación complicada, le empatan el partido, pero al final puede sacar la victoria. No, lo traje ayer y hoy también lo traje, confío en Abraham Atencio, tiene una experiencia muy grande, y ustedes lo notaron ahí, no se deja vencer y siempre va aguerrido. Para mañana, ¿quién estaría entonces ya anunciado como el cuarto abridor del equipo de Bravo? Aarón Amengor es el cuarto abridor con el equipo de Panamá Metro. 3 partidos, 3 victorias, alineación ganadora no se cambia, ¿o hay algún movimiento para mañana? No, yo estoy creyente en eso todo el tiempo. Alineación ganadora no se puede cambiar. Se puede variar la posición de bateo, la posición, pero no se puede cambiar. Con Adolfo Reina, pelotero destacado a la ofensiva por parte del equipo de Veragua. Adolfo, 2 noches consecutivas pegando de cuadrangular, siendo parte importante para que el equipo consiga esa 2 victorias. Bueno, primeramente que nada, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, sí, bueno, estuve trabajando, ¿no?, en la pretemporada para tener un buen en torneo. Y bueno, y gracias a Dios están saliendo las cosas y espero terminar bien y con salud y que el equipo siga aguerreando como lo sigue haciendo. ¿Era lo que esperaba Adolfo Reina, arrancar de esta manera con 3 victorias y que el equipo estuviese jugando esta buena pelota? Bueno, tú sabes, en el béisbol nada se sabe, tú sabes. Puede ser el equipo más débil o el más fuerte, pero el que juega la pelota que es, siempre va a salir con la victoria, ¿no? Bueno, y gracias a Dios, nosotros hemos estado haciendo los ajustes y haciendo las cosas a la hora buena y nos están saliendo las cosas y espero que así sea, ¿no?, lo que queda del juego.
¿Cómo ha sido ese manejo con los lanzadores? Están lidiando con peloteros jóvenes, con peloteros veteranos, y ahí está el ejemplo, las dos últimas victorias de las tres que tienen con Abraham Atencio. Sí, es un equipo joven, ¿no? Hay que manejarlos, hay que estar encima de ellos, pero bueno, ¿sabes? Y ahora con Abraham Atencio, más experiencia, así que siempre estamos hablando y comunicando para ver cómo hacemos, para ver qué picheo, qué lanzador y eso, con el manager, el pitching coach. Siempre estamos ahí conversando para hacer y mover las fichas que se deben mover para en el momento que sea, pues. Así que gracias a Dios nos están saliendo las cosas y espero que nos sigan saliendo. ¿Cómo has visto a los rivales, principalmente tú que estás prácticamente manejando todo el partido detrás del plato? Los tres juegos han sido difíciles, ¿no? Poco carrera. Mira el de Boca del Toro ayer, el de Occidente, ahora el de Panamá Este. Sabe que el béisbol panameño tiene un buen nivel, así que yo siento que no hay equipo pequeño, solamente hay que hacer las cosas y para que cada quien salga con la victoria, ¿no?